Es 11 de julio del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Benito Abad, un santo que hoy en día es muy popular. Todos lo conocemos, ¿no? Y es mucho más famoso por aquella medallita milagrosa o protectora del mal. Pero hoy quiero decirte que San Benito quiere enseñarnos algo muy valioso, que no solamente quiere que tomemos esa medalla como amuleto que tenemos en muchas partes para la protección del mal, de los malos espíritus o incluso de las malas vibras. Creo que hoy San Benito tiene muy buenos consejos para nosotros. Espero que nos ayuden. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a que escuchemos con mucha atención el Evangelio de Mateo, que está tomado del capítulo 10, versículos 7 al 15. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de bronce. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, San Benito ha sido un hombre que ha recibido tanto, una gran fe, pero también confió de una forma inimaginable a Dios, a Jesús. Y este hombre sabía bien que había recibido mucho y lo había recibido gratuitamente. Un hombre que recibió tanta sabiduría, que recibió tanta fe, que recibió tanta generosidad de Dios, que supo cómo pelear con el demonio, supo cómo pelear contra las tentaciones de este mundo, contra el mal. Desgraciadamente, hoy nos hemos olvidado de su vida, de su sabiduría, de lo que Él nos enseña, del camino que Él trazó para llegar a Cristo. Y simple y sencillamente, solamente ha sido motivo de muchos amuletos y de supersticiones. Creo que San Benito es un santo muy socorrido, pero es muy mal usado. Por eso el día de hoy yo quisiera compartirte 10 consejos que San Benito nos regala para la vida diaria, para mejorar la vida diaria. Quizás hayan pasado casi 1500 años de su muerte, pero sus ideas tienen una validez eterna. Este Benito nació en el 480 y murió en el 447. Pero muchas de sus ideas tienen tanta relevancia hoy en día como cuando él puso por escrito lo que era esa regla que ha ayudado a tantos hombres religiosos y tantas mujeres religiosas para su comunidad, y la comunidad específicamente de San Benito, que fue los monjes conocidos como los benedictinos. Y estos monjes siguen hoy en día practicando las enseñanzas de San Benito. Después de 1500 años siguen esa regla que fue diseñada para la búsqueda de la santidad. Y por eso el día de hoy quiero compartirles estas cosas que nos enseña San Benito, que no es solamente acerca de,
de amuletos y supersticiones, que tiene toda una sabiduría tan grande para podernos instruir. Entonces, la primera cosa que podemos aprender de San Benito es escucha. Y lo dice así: escucha, hijo, escucha, hija. Entonces, para escuchar, primero debemos mantener silencio, ¿verdad? Lo cierto es que para un monje benedictino, hablar sin decir nada de valor era algo que se castigaba. La mayoría de nosotros no vamos a pasar por este tipo de castigos. Por hablar se nos va a castigar, que muchas veces nos damos cuenta que por decir cosas de más o por no pensar bien las palabras, pues sí, salimos castigados, pero no es tanto que diga Dios me castigó por decir esto, claro que eso no va a suceder. Pero algo que sí sé es que el silencio nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, ser más atentos a los demás, aunque más importante que eso, nos ponen en presencia de Dios. Y es cierto, tenemos que callarnos para escuchar. Es algo que a mí me da un poquito de trabajo y un hermano que quiero tanto me lo ha dicho muchas veces. Usted tiene que primero escuchar, pero a veces no le gusta callarse. Solamente le gusta hablar o decir, o no me deja terminar. Y yo creo que a veces necesitamos escuchar y callar. El segundo consejo nos dice, el trabajo nos ayuda a conservar la mente sana. Hermanos y hermanas, la ociosidad es la enemiga del alma. El dejar de hacer una actividad, el estar de flojos, el no hacer nada, es el peor enemigo del alma, escribe San Benito, que mandaba a sus monjes a dividir su tiempo entre trabajo, lectura y la oración, de forma tal que desarrollaran un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Porque cuando no tenemos nada que hacer, entonces ahí es cuando hay puerta abierta para que muchos males entren y nos invadan en la vida. Tercer consejo, transformar toda tarea en oración. Para San Benito, toda tarea participa de la obra creadora de Dios y del sufrimiento de Cristo. Entonces, el trabajo debería considerarse como un servicio al prójimo y una forma de oración. Que el trabajo no es solamente para recibir dinero, que bueno, hoy en día lo necesitamos, ¿verdad? Pero también es un servicio en el que vamos forjando nuestra santidad también. Después tenemos el cuarto consejo. San Benito dice que nuestros días deberían seguir un ritmo. En un monasterio, la regla impone un tiempo para todo, para rezar, para trabajar, para leer, para meditar. Esto lo seguimos practicando de una u otra forma en nuestra sociedad, ya sea en las escuelas, en los negocios, en las empresas. Hay que establecer tiempos de inicio y de finalización para cada tarea. Y todos tenemos que hacer eso en nuestra vida diaria. Entonces, tratemos de terminar, llevar esas metas de que tengan un fin también, ¿verdad? Y después nos da el quinto consejo, ser atentos con los demás. Para San Benito, el respeto debe caracterizar todas nuestras relaciones con las personas. Les dice a sus monjes en su regla, reciban a todos los huéspedes que llegan como a Cristo. Pues en aquel tiempo, ellos recibían muchos pobres y peregrinos. Si todos somos atentos y considerados con el prójimo, incluso con nuestros enemigos, hermanos y hermanas, contribuiremos a construir un mundo que refleje el amor de Dios. Estaremos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, del cual nos habla el Evangelio el día de hoy. El sexto consejo que nos da San Benito Abad el día de hoy es practicar la disciplina. El santo decía a sus monjes que pusieran fin de forma puntual a cualquier cosa que estuvieran haciendo cuando llegara el momento de pasar a otra tarea. Y todo esto tenían que hacerlo en obediencia a la voluntad de Dios. Quizá nosotros no tenemos un abad, ¿verdad?, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué es cómo tenemos que manejar nuestro horario, pero que creo que cada quien podemos esforzarnos a seguir un programa bien diseñado en el que sabemos cómo vivir cada día. Me voy a levantar a tal hora, después voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Es muy bueno tener esa disciplina y no solamente levantarte por levantarte, sino que creo que es un buen consejo. Y séptimo consejo que nos da es leer a menudo para nutrir la mente y el alma. Leer cosas espirituales que te informan, cosas que te ayudan a crecer en lo psicológico, en lo intelectual,
en lo corporal. Entonces San Benito hacía que sus monjes dedicaran una parte importante del día a leer las escrituras u otros libros que los edificaran. Yo sé que hoy en día, por la vida tan ajetreada que tenemos, no es fácil, ¿verdad? Porque a veces apenas nos queda tiempo para hacer ciertas cosas, pero creo que siempre nos queda un momento para escuchar este audio, escuchar el Evangelio del día de hoy. Ya con eso creo que enriquecemos nuestra mente. Y si tenemos un tiempo extra, ¿por qué no agarrarnos, no sé, un Evangelio o un Salmo o un libro que te puede inspirar más en la vida espiritual o cosas que te ayuden a crecer? Ahora tenemos el octavo consejo. Es muy importante entender y respetar nuestras propias prioridades. Para los monjes, la mayor prioridad es buscar a Dios, en especial en la oración. Y la regla entera se organiza en torno a este principio. San Benito repite una y otra vez: no antepongan absolutamente nada a Cristo. Tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades y respetarlas en la manera en que empleamos nuestro tiempo. Necesitamos un tiempo con Cristo. Necesitamos aprender de Cristo para aprender de nosotros. No se les olvide eso. Y tenemos el noveno consejo: hacer las paces con los demás. San Benito invita a sus monjes a disculparse siempre que pudieran haber ofendido a otro. Les recuerda el requerimiento de la Sagrada Escritura: busca la paz y síguela, y el bien de reconciliarse antes de la puesta del sol con quien se haya tenido alguna discordia. Esto nos ayuda a crecer en bondad, pero también nos ayuda a contribuir en la estabilidad de la comunidad. Esto también construye el reino de Dios aquí en la tierra. Y finalmente, el décimo es vivir cada día como si fuera el último. Yo siempre digo esto en mis homilías: vivimos como si fuéramos a ser eternos. Y eso no es así, hermanos y hermanas. Cada día tenemos que aprender a escuchar, a quedarnos callados. Cada día hay que trabajar y así conservar la mente sana. No hay que quedarnos solamente en la flojera. Hay que transformar toda tarea en oración. Que nuestros días tengan una dirección. No se nos olvide ser atentos con los demás. Practicar la disciplina día con día. Leer algo que nos nutre, que nos nutra el alma o que nos nutra la mente. Entender y respetar nuestras propias prioridades. Hacer las paces con los demás. Es así como vivimos cada día como si fuera el último, dando lo mejor de nosotros. Recordemos lo que nos dice el Evangelio: también nosotros hemos recibido gratuitamente. Somos muy bendecidos. Tenemos mucho. Y por eso no tenemos que centrarnos solamente en lo negativo. Por minúsculo que sea la situación, hermanos y hermanas, todos podemos hacer lo que San Benito hizo. Él fue monje, pero creo que todos, en cualquier estado de vida en el que nos encontremos, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en la vida familiar, en la vida parroquial, en la vida laboral, vamos cargados de muchas cosas que no son necesarias. Y lo triste es que antes, al contrario, parece que nos adherimos a esas cosas y le damos el valor muy grande que después nos cuesta trabajo soltar. Creo que los consejos que nos da San Benito el día de hoy nos enseña a seguir a Jesús y a construir su reino aquí en la tierra. Y recuerda, todos podemos llegar a ser santos si queremos. Hermanos y hermanas, feliz fiesta de San Benito Abad y que Dios los bendiga a todos. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.